¿Qué es lo que hay detrás? La única posibilidad de que el Partido Popular y el Partido Socialista puedan sacar mayoría absoluta en el Parlamento Vasco. Eso es lo que hay detrás de un proceso de no participación de todos los partidos políticos en las elecciones para Euskadi del próximo 1 de marzo. Y tenemos que darnos cuenta de lo que esto supone. Tenemos que tomar conciencia de lo que esto supone. Y yo os decía el otro día, hay que ilusionarse. La política es ilusión y pasión. Y cuando un partido político, cuando sus líderes, cuando sus militantes, cuando su gente tiene ilusión, tiene pasión, transmite ilusión y pasión a la ciudadanía. Y hay que transmitir ilusión y pasión a los hombres y mujeres de este pueblo, del pueblo vasco, diciéndoles que queremos acompañarles a realizar sus sueños, a enfrentarnos a la crisis, a adelantarnos a la recuperación económica, que queremos que sus hijos y sus hijas tengan mejor nivel de bienestar que el que hemos tenido nosotros, para convencer a la ciudadanía, para trasladar seguridad a la ciudadanía, para trasladar confianza a la ciudadanía. Primero, lo tenemos que tener nosotros. Si nosotros tenemos ilusión,